He aquí Bioclean. ¿Cómo utilizan esto? Esto podría ser un producto en aerosol o se puede inyectar. Nos echaron en de esta instancia. Va sobre la madera en bruto, no sobre sus superficies pintadas. Llegó a ir en la madera en bruto, pero se pone en la pintura, es un problema. No es un problema en absoluto. Ahora lo que haces es liberalmente rocía encendido y asegúrese de que está completamente saturado. Eso es correcto. Que sea al punto a donde va justo fuera. Incluso si se ejecuta a través de la madera existente, que no es un problema. Esta es una base neutra bastante viejo, ligeramente ácido limpiador multiuso que funciona bien y lo puede utilizar para la limpieza de muchas otras cosas, pero que limpia maderas fantástico y no deja disolventes o residuos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Esto es bueno sobre 5, 10 minutos. Darle 15 minutos a lo sumo, se va a empapar bien ahí. De este bosque muy seco cuando llegaste hasta aquí y usted estará listo para el proceso de tratamiento. ¿Qué sucede si usted tiene que dejar más tiempo? ¿Sería eso un problema? No, en absoluto, Roger. Ya está empapando la madera y eso es lo que queremos. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratarlo si usted tuvo la podredumbre seca para el hongo diferente en un molde o si tuvo ternitas. Tenemos el producto borato que ha existido por muchos, muchos años y ha demostrado su valía en el campo. Es la calidad profesional de usar que usted tiene acceso a tratarla. Ahora que ya hemos hecho el limpiador bio y que está configurado por un mínimo de 5 minutos o así, podemos determinar si eso no es las termitas o la podredumbre seca. Si se trata de la podredumbre seca, esto es por lo que usted tiene que ir para ese producto. Si se trata de termitas, Arnie, ¿qué tienes que hacer, además de eso? Lo que vamos a hacer ahora si era termitas es que vamos a perforar algunos agujeros de abajo de la profundidad de esta madera, ya que sabemos que la mayoría de las termitas han entrado a comer con la veta de la madera y queremos estar seguros de tratar a esos tipos, perforando en ellos una serie de agujeros en zigzag que vamos a inyectar nuestro próximo proceso que es nuestra fungicida, termiticida por lo que no tendrá este problema recurrente. Ellos no perforar hasta el final. Ellos profundizar. ¿Hasta dónde ir y cómo usted determinar qué tan profundo que ir? Dependiendo de la profundidad de su madera, es. Me gusta hacer la marca con un trozo de cinta adhesiva para que no nos pasamos. No queremos que nuestro producto volato líquido se quede sin ella. Queremos que se quede dentro de esa madera en remojo en la madera. Cualquier cosa por debajo de esto está muy bien. Solo sabemos de no ir más lejos en la perforación de más lejos en esa cinta. Creo que es una gran idea.